La Xbox Series S está lastrando la generación. ¿Qué cojones estáis contando? O sea, ¿qué cojones estáis diciendo? No tiene ningún puto sentido. Ningún puto sentido. O sea, Sony está haciendo la mayoría de sus juegos, por lo menos los importantes, intergeneracionales. Eso no lastra la generación. La PS4 a día de hoy es más cara que una Xbox Series S. O sea, es enfermizo. ¿Me queréis decir que la Play 4 es más potente que la Xbox Series S? Por favor, tío, por favor. Por favor. Tengo una Xbox Series S y eso es una auténtica maravilla. O sea, una auténtica maravilla. Está hecha para ir a 1080. La PS5, hasta en la caja lo pone que va a 8K. A 8K, 8K mis huevos 33. O sea, un huevo de pato va a ir a 8K. Vamos a ver. Es que de verdad. ¿Qué va a ir a 8K? ¿El Tetris? ¿Van a ponerte el Tetris en la Play 5 a 8K? ¿O qué? O sea, es que no lo entiendo, no lo entiendo. La Xbox está hecha para ir a 1080. Y tiene potencia suficiente para ir a 1080. De verdad, es que no lo voy a entender en la vida. Que la gente se grabe esto a fuego, por favor. La Series S está hecha para ir a 1080, no para ir a 4K. Y va a 1080 con gráficos altos. Si no, mirar cualquier comparación de cualquier videojuego. En la Play 5, en la Xbox Series X y en la Series S se ve igual. Los gráficos son los mismos, lo que cambia es la resolución. Los gráficos son los mismos. Yo en mi PC juego todo en ultra a 1080. Porque quiero unos FPS altos. No puedo jugar a 4K y con unos FPS altos. Es imposible. No se puede. Y tengo una 3080 de gráfica. No se puede. Las cosas son para lo que son. Y la Series S para 1080 va sobradísima. No hace ruido, se enciende en medio segundo. En medio segundo está encendida. En medio segundo estás retomando la partida que habías dejado ayer por la tarde. De verdad. Vamos a dejarnos de gilipolleces. Y si algo está lastrando a algo, es PlayStation. O sea, Sony está haciendo lo que le sale de la punta del cipote. Está vendiéndote el mando Pro. A 200 y pico euros. O sea, nos hemos vuelto locos. O sea, nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos. Los videojuegos a 80 euros. Por favor, por favor. Vamos a centrarnos un poquito. Porque la Series S es un videoconsolón. De verdad os lo digo. De verdad. O sea, quien pueda, que se la compre. De verdad os lo digo. Y dejar de tontería de que no, la serie se está lastrando la generación. No, no está lastrando nada. De verdad que no está lastrando nada. Probadla. Comprarla. Hacer un cambio. Tengo un vídeo en mi canal explicándolo. Cambiar vuestra PS4, que tendrá ya 8 años, cambiarla por una serie S. Ir a una tienda de segunda mano y cambiar la PS4 por una serie S. Es que das la PS4 y dos mandos y te llevas una serie S. No sé. Hacer balanza, ¿qué preferís? ¿Una consola de hace 7 o 8 años o una Series S de hace un año que alguien ha cogido y la ha vendido? Porque no le gustaba, o porque no le interesaba, o porque ha podido conseguir un ordenador o una Play 5. Me da igual. O sea, de verdad. Hacer la prueba. Hacer la prueba. Si es que es más cara una PS4 que una Series S, si vosotros vendierais. Eso si no os queréis calentar la cabeza, si vosotros vendierais la PS4 a un particular. Pues os podéis sacar 300 pavos. Con dos mandos y cuatro juegos, vamos, y más. Y luego con ese dinero vais a una tienda de esta de segunda mano que viene con tu garantía y con todo. Y te llevas una serie S de maravilla. Si no la quieres comprar nueva, porque nueva hay sitios que están por 250 o 250, 300 está. Siempre la serie S. O sea, no nos volvamos locos, tío. Que esa consola está hecha para lo que está hecho. ¿Vale? Es como quien quiere un PC, ¿vale? Pero ¿a qué quieres jugar? Tal, ¿para qué lo vas a usar? Pues te compras algo para lo que lo vas a usar. Y esta consola está hecha para el 1080. ¡Fin! Es que no tiene más.